De repente estás en tu casa viendo la tele y algo va mal. Tu padre o tu madre pueden estar sufriendo un infarto. No eres tú y solo tú el que va a salvar su vida. Y al final del vídeo os diré por qué. Recuerda que un infarto no es un paro cardíaco, así que mantén la calma porque tenemos tiempo de reacción. Pero eso sí, debes actuar cuanto antes. Cuanto antes actúes y de forma correcta, más posibilidades de supervivencia y menos daño sufrirá el corazón de tu padre o de tu madre. Digamos que en un ictus el tiempo es cerebro, en un infarto el tiempo es corazón. Atento ahora porque te voy a decir las preguntas que le debes hacer para identificar el infarto. A ver, papá, ¿el dolor que sientes es opresivo en el pecho o es solo un pinchazo? ¿Sientes como si una losa estuviera apoyada en tu pecho, haciendo presión ahí, en el centro de tu pecho? Si te confirma que el dolor es opresivo, ese dolor sentido como una presión en el pecho, como si una losa presionara tu pecho, alarma porque es uno de los síntomas característicos del IAM, del infarto. Veo que el dolor también te irradia el brazo izquierdo, te duele el brazo izquierdo. ¿Tienes dolor en el cuello, dolor en la mandíbula, dolor en la espalda? ¿Sientes molestias? Si ya ves que además del dolor opresivo tiene este tipo de dolores, que te dice que sí, tanto en el brazo izquierdo, cuello, mandíbula, tú ya puedes ir directamente sacando tu teléfono móvil, llamando al 112, o lo dejas aquí, colocas en modo altavoz y vas hablando con el 112 mientras sigues preguntándole a tu padre signos y síntomas. Es que te cuesta un poco respirar. Nota si te confirma que también le cuesta respirar. Sudor frío, característico también del infarto. Siente algo de náuseas, está mareado, ganas de vomitar, como de no vomitar, es un malestar general. Y en ocasiones la situación esa de muerte inminente, una situación de que creen que no van a poder sobrevivir. Se les va a notar en la cara, suelen tener la cara de terror, desencajada, ese miedo a la muerte. Habiendo identificado estos síntomas, que lo haces en segundos, ya es momento de sacar tu teléfono móvil y llamar al 112, al servicio de emergencia. Sé muy claro y conciso en el mensaje. ¿Dónde estás? O sea, dirección, el lugar donde estáis y qué es lo que le pasa. O qué es lo que sospechas. A ver, noto que mi madre se está encontrando mal, que está... Tiene dolor opresivo en el pecho, entre otros. Creo que puede ser un infarto. Ojo con las mujeres que te pueden crear algo de confusión, porque pueden tener síntomas asociados a un malestar gástrico. ¿Vale? Ese dolor constante en la boca del estómago o dolor en la espalda acompañado de sudoración, de náuseas, de vómitos. De todas maneras, ella misma lo va a notar que no es un malestar gástrico, que no es un típico malestar gástrico, que es algo más. Por lo tanto, sospechamos de IAM. Bien, pues ahora que ya tienes el servicio de emergencias activado, solo te queda actuar de forma correcta para evitar agravar la situación de tu padre o de tu madre. Afloja ropa, cinturones, botones, camisas, que esté cómodo y garantiza su reposo absoluto. Colócalo también en una posición cómoda, una posición que le facilite la respiración, como mejor se encuentre la víctima, pero sin realizar esfuerzos. Importante, ahora que ya lo tienes sentado en una posición cómoda, solo abandónalo para ir a buscar una aspirina. Recuerda, para personas en tratamiento crónico de la aspirina, 100 miligramos. Y para todos los demás, entre 150 y 300 miligramos de aspirina masticable o aspirina bebida con agua, si no hay alergias conocidas ni ninguna contraindicación. Si hay alguna alergia o contraindicación, no se toma. Ahora que ya tienes la situación controlada y ha tomado la aspirina, llama a un familiar e infórmales de la situación, de lo que está ocurriendo. Ten preparada toda la información del paciente. ¿Qué enfermedades padece? ¿Si es alérgico a alguna medicación? Cualquier cosa que sea importante. Para poder dar todos los datos cuando lleguen los servicios de emergencia. Y a partir de este momento ya nunca le abandones. Podría ocurrir la situación de que quedase inconsciente. Queda inconsciente, debes colocarlo en una posición segura. Posición de lado o posición lateral de seguridad. De esta manera evitarás que si vomita o regurgita pueda broncoaspirar y agravaré una situación porque podría morir por asfixia. Y así, con este simple gesto, solamente así, le estarías salvando la vida. ¿Y qué es lo que no debes hacer? No le animes a toser, ni darle golpes en el pecho, ni darle de comer, ni de beber, nada en absoluto. De beber solamente si tiene que tragar la aspirina y ya está. Ahora, estate siempre con él y, muy importante, reevalúalo continuamente, porque en el momento de que deje de respirar deberás colocarlo de nuevo boca arriba y comenzar maniobras de RCP. En adultos, 30 compresiones, 2 ventilaciones, pero si no sabes ventilar, no es seguro o directamente no estás entrenado en hacerlo, solamente comprime compresiones interrumpidas hasta la llegada de los servicios de emergencia. Ritmo 100-120 por minuto, profundidad de 5 a 6 centímetros. Como ya sabéis, las compresiones de calidad salvan vidas. Si en este momento pudiéramos disponer de un DEA, ya sería lo ideal. Compresiones de calidad y desfibrilación precoz. ¿Y por qué te he dicho al principio del vídeo que tú serías el que salve la vida de tu padre o de tu madre? De esta manera vas a poder identificar y sospechar del infarto y hacer una llamada lo antes posible a los servicios de emergencia. Y porque además de hacer todas las recomendaciones que os he dicho, si queda inconsciente,
lo vas a colocar en posición lateral de seguridad para evitar que broncoaspire. También ahí le estás salvando la vida. Y porque si deja de respirar, vas a abrirle la vía aérea a tu padre o a tu madre y vas a empezar a hacer compresiones de calidad. Y todo esto va a hacer que tú le salves la vida a ellos que te dieron a ti la vida.